quiero decir del maestro, como le llama Iker. Estamos encantados de contar con él un año más y en este caso nos va a hablar de un tema que yo creo que es sinceramente uno de los temas más interesantes que ha dado el mundo de la investigación, que es la utilización de la mente para mil cosas que no son las que estamos acostumbrados. Hay historias que alguna me ha explicado Enrique que la verdad es que son realmente alucinantes, de experimentos que se han realizado durante sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que fue una época muy fructífera. Y nada, y os dejo con él, que es que la verdad vale la pena escucharme. Gracias. Vale. Entonces me lo acerco. Muy buena tarde a todos. Vale. Ahí. Espero que me escuchéis, si no me lo decís. ¿No? No, me dicen que no. ¿Ahora sí? No, es que me insisten en que no. Arnau me dice que no. ¿Ahora? No. Ah, vale. No sabía que había que darle. Bueno, el tema del que os voy a hablar, a petición de Laura, porque fue Laura la que me dijo, oye, ¿por qué no nos hablas de este tema? Es un tema muy amplio y desde luego no hay tiempo de cubrirlo todo para nada en una hora. Entonces, básicamente hay tres aspectos, incluso más allá, un cuarto, como lo que ha dicho Laura. Yo no sabía que Laura me hablaba de eso, de la guerra mágica, es decir, toda la pugna mágica cultista durante la Segunda Guerra Mundial, sería un tema aparte que no he podido contemplar aquí. Pero básicamente hay tres puntos que solo podré tocar extensamente uno de ellos. Y aún extensamente, sin agotarlo, porque habría dado para varias conferencias. Primero, la idea que se ha tenido desde siempre, pero sobre todo desde el comienzo del siglo pasado y más intenso en la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho Laura, de aplicar las facultades psíquicas con fines bélicos y de espionaje. Esa es una idea. Otra idea, no solo bélicos y de espionaje, sino que en el caso de los rusos, en la era de la Unión Soviética, sobre todo a partir de los años 70, también con la idea de provocar, mediante psicoquinesia, efectos en el enemigo. Ese es un tema que vamos a tocar mínimamente, porque hay otro tema que a mí me parece mucho más importante, que es el campo de batalla mental o la mente como campo de batalla, es decir, la lucha por controlar nuestra mente. Esto me parece de enorme importancia porque nos está afectando en nuestra vida cotidiana a todos y porque es de una vibrante actualidad. He rehecho la conferencia esta noche para adaptarla a los acontecimientos de la trágica noche del viernes 13. La idea de controlar la mente del ser humano, de manipularle, es antigua. De hecho, ha sido algo que se ha realizado siempre, que han realizado los sacerdotes de muchísimas religiones, religiones que en la mayoría de los casos empezaban como una tradición, como la enseñanza de un avatar o de un enviado, y luego era rápidamente distorsionada y llevada al extremo opuesto por el sistema establecido, el sacerdocio correspondiente. De tal forma que algo que era un camino de liberación, como es el cristianismo, y yo diría también, como es incluso el Islam, inicialmente, un camino de liberación, porque hay que conocer la época de Mahoma, las circunstancias en las que se movió, etc. En cuanto muere al poco tiempo de nacer, de morir, el Mesías, el enviado, el maestro, empieza a torcerse. En el caso de Jesús no lo sabemos, porque no sabemos exactamente lo que ocurrió en el primer siglo. En el caso de Mahoma, las pugnas fueron al poco de morirse. Pero la cuestión es que siempre lo que se ha tratado es de manipular al ser humano. Es más, la manipulación del ser humano es fundamental para entender todo el proceso, digamos, histórico, porque ha habido desde el comienzo de la historia, desde que tenemos recuerdos,
ha habido entidades compartiendo con nosotros la tierra, y algunas de esas entidades, justamente las que no perdieron contacto con nosotros, para ellos era fundamental que el ser humano siguiera siendo el robot que ellos programaron, y siguiera siendo les útil. Pero no me voy a extender con ese tema, sino yendo a la idea de que en la actualidad, como siempre, pese a que tenemos enormes posibilidades, enormes herramientas que permitirían nuestra liberación, y que tenemos la posibilidad única en la historia de dar un salto evolutivo, de dar un salto hacia la liberación, por el contrario, esas herramientas que tenemos a nuestro alcance las han utilizado, y nosotros como borregos las utilizamos, bajamos la cabeza, permitimos que nos pongan las anteojeras y las utilizan para mantenernos estupidizados. ¿Por qué decía que es un momento único? No quiero extenderme en ello tampoco, porque es tema de otra conferencia, porque todas las tradiciones, sin excepción, hablan, señalan justo este momento en el tiempo, sin discusión posible, a este momento amplio, como el momento del salto, como el momento del cambio. En las tradiciones mesoamericanas, tanto mayas como aztecas y de otros pueblos previos, mecas, etc., apuntaban a este entorno, no al 21 de diciembre del 2012 como una fecha, no, eso aparece solamente en tres inscripciones nada más, pero a este momento apuntan las profecías de los Chilambalam como el momento del cambio, de la transformación, como el momento del fin del quinto sol, y los periodos, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, eran periodos de cinco soles, es decir, termina un gran periodo y comienza algo nuevo. Y eso mismo repiten la tradición védica, que anuncia para una fecha muy próxima a la nuestra, hay discusión sobre cuál es el fin del Kali Yuga, de la Edad Oscura, y el Kali Yuga cierra un gran periodo en el que está la Edad de Oro, la Edad de Plata, que dura la mitad del tiempo que la Edad de Oro, la Edad de Bronce, que dura la mitad del tiempo que la Edad de Plata, y finalmente la Edad de Hierro, estoy hablando en este caso no en términos hindúes, sino en términos greco-romanos, que también habla la antigua tradición en la que se basan, de esas cuatro edades, que dura la Edad de Hierro, o Edad Oscura, o Kali Yuga, en la tradición hindú, la mitad de tiempo que la anterior. Se corresponde a la Tetractis de Pitágoras. Pitágoras y su escuela también lo tenían claro. Todas las tradiciones, sin excepción, la tradición hermética lo tiene clarísimo en la profecía que hace Hermes sobre el destino que le esperaba al pueblo egipcio. Se cumplió a rajatabla, lo que fue un lugar maravilloso acabó siendo pasto de las bestias. A mí al principio, cuando iba a Egipto, se me caían las lágrimas cuando yo veía que en el gran camino que habían recorrido miles de iniciados, llegados de todas partes del mundo, el mundo conocido por entonces, en Luxor, el camino que une el templo de Karnak con el templo de Luxor, el paseo de las esfinges. ¿Quién ha estado en Egipto? ¿Puede levantar la mano? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, bastantes. Y todos conoceréis ese camino. Y ese camino era más hace 25 años que ahora. Yo veía todo, era un basurero, tiraban la basura ahí, las cabras pastaban, comían la porquería. Yo decía, ¿qué ha sido de Luxor, de Tebas, la gloriosa ciudad de las mil puertas? Ha sido lo que anunció la profecía de Hermes o de la tradición hermética. Pero también habla de un reverdecer, de un resurgir, porque todas las tradiciones, sin excepción, el Apocalipsis, que es el libro que cierra nuestra tradición, es el que cierra la Biblia,
se entiende la palabra apocalíptica como algo nefasto. Ah, esto es apocalíptico. Apocalipsis es revelación. Y es la revelación acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos del cambio y de la transmutación, del fin de toda una era, del fin de la humanidad adámica, ni más ni menos, y el resurgimiento, como dice el Apocalipsis, de un hombre nuevo en unos nuevos cielos y en una nueva tierra, bajo unos nuevos cielos y en una nueva tierra. ¿Qué ocurre al final del Apocalipsis? Lo más glorioso, aquello en lo que nadie se fija, que es el descenso de la Jerusalén celeste a la tierra y el establecimiento de una nueva edad de oro sobre la tierra. El momento en el que todas las tradiciones, muchas tradiciones, anuncian el retorno de los dioses buenos, no de los diablos controladores de este planeta. Así que ese es el momento en el que estamos. Bueno, alguien puede decir, no vosotros precisamente, bueno, eso son paparruchas. Así, y es paparrucha el que por primera vez en la historia el ser humano logra dominar el código, cada vez más, el código genético y convertirse en un ingeniero recreador de sí mismo. El momento en el que el ser humano tiene en sus manos herramientas para destruir no solo a la humanidad, sino a toda la vida en el planeta, el momento, el siglo este en el que el ser humano ha sido capaz de recrear, de reconstruir, de modelar la tierra a su antojo y al mismo tiempo de hacer desaparecer una cantidad de especies inédita en toda la historia de la evolución, porque la sexta extinción en la que ya nos hemos adentrado hace tiempo, es superior en el ritmo que calculan los científicos, de destrucción a todas las cinco extinciones anteriores. Al mismo tiempo, el ser humano, por primera vez, ha sido capaz de romper el cordón umbilical que le ata a la Tierra y salir al espacio. Os estoy diciendo algunas cosas, pero algo más cotidiano. Por primera vez, el ser humano tiene en sus manos, cualquiera de nosotros, el mayor instrumento de conocimiento en nuestro móvil. Gracias a Internet, disponemos de un conocimiento único, un conocimiento que no han tenido el conocimiento aparente, no el conocimiento esotérico, que no han tenido todos los grandes sabios de la historia sumados hasta hace 3 siglos, o hasta hace, si queréis, 5 siglos, la invención de la imprenta. ¿Y qué es lo que hacemos con todo eso? Lo que hacemos es mantenernos aborregados, hipnotizados, zombificados. ¿Qué hacemos con esa herramienta? WhatsAppear, descargar como mucho, y eso ya es algo inteligente, voluntario, inconsciente, descargar música o descargar una película. ¿De qué vale que yo os diga que en Internet están, por ejemplo, dentro de una tradición en la que yo he sido iniciado, de una de las que he sido, pero que es accesible hoy en día a todo el mundo, que es el taoísmo? Están las herramientas en Internet al alcance de cualquiera. Mil veces más herramientas que aquellas por las que una persona en China pasaba hace 500 años, años de probación dentro del monasterio o a las puertas del monasterio para poder recibir ese conocimiento. Un conocimiento capaz de transmutarnos, de transformarnos, de cambiar nuestra vida, de tener una vida más longeva, una salud más longeva, una sexualidad de una calidad enorme y que contribuya a la transmutación. No hacemos nada con ello. No interesa. Nadie hace nada con eso, con los secretos de la alquimia que están ahí, con tantas y tantas cosas. ¿Por qué? Por dos motivos. Nos han zombificado, han programado y metaprogramado nuestra biocomputadora humana. De hecho, siempre se había hecho, pero a raíz de la educación moderna, durante los 2 últimos siglos, se ha ido perfeccionando una herramienta de control para
reprogramar la biocomputadora desde el poco tiempo de venir al mundo. Pero ya no eso, sino con, que nos reprograman de mil y una formas. Mil y una formas cotidianas. Aquí vamos a ver, solo las más anómalas. Pero somos una sociedad de zombies. Y solo si tomamos conciencia de eso, de que somos seres muy mecánicos, como dijo Gurdjieff, pero cada vez más mecánicos, porque hemos utilizado la tecnología para mecanizarnos más, más y más. Solo si tomamos conciencia de eso, tenemos una mínima oportunidad de comenzar a despertar. ¿Y despertar qué es? Despertar es, en principio, algo tan simple como tomar conciencia del aquí y el ahora. A cualquiera, gente que me pregunta, le digo, léete El poder del ahora. ¿Quién ha leído ese libro, El poder del ahora, de Eckhart Tolle? Pocas manos veo levantadas. Os lo recomiendo a todos, es muy barato. Eso ya es un manual suficiente para empezar a despertar y practicarlo. Pero ya es suficiente con decir, me paro y siento el ser que habita dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Y no lo siento como un concepto intelectual, como algo real. Lo siento vivificando mi cuerpo, como un cuerpo de luz. Ese es el primer paso. Nada intelectual. Parar la mente. Vivir el aquí y ahora. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Para que no os extraviéis con todo lo que os voy a contar a continuación. Porque lo único que interesa ahora es ese proceso de despertar. Y cualquier proceso de despertar en cuanto a denuncia de cosas externas, de las cosas que nos hacen, solo es subsidiario de eso. Porque lo único importante ahora es ser conscientes de que la lucha, la guerra, cualquier guerra que se libra en el exterior, no es una lucha externa. No nos debe importar tanto, sino lo que debe importarnos, digo siempre en todas mis conferencias, es que se está dando una lucha dentro de cada uno de nosotros, que es una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el sueño y el despertar, entre la involución y la evolución. Lo importante es despertar nuestra conciencia. Os diré, puesto que hoy hablamos de la mente, que según yo creo, según yo siento, y según sienten otra gente a la que conozco, con la que tengo buena relación y miro a mi amiga Rosana, lo que se está dando ahora es un paso más, pero un paso muy intenso, en una guerra a otro nivel, en una guerra también en los cielos, en los cielos, por decir, otros planos. No una guerra extraterrestre, en otros planos. Porque es una guerra no solo por la liberación del ser humano de la esclavitud, sino dentro de un proceso mayor. Hay un proceso cósmico y hay un proceso hiperdimensional, por llamarlo de alguna manera, mayor. Así que es en ese contexto todo lo que os voy a contar. En el fondo, esta conferencia es una continuación de la que di el año pasado. El año pasado os hablé de claves ocultas y claves proféticas del terrorismo islamista. No voy a poder repetir aquello, pero yo ya dije que era lo que... Primero, ¿quién había fomentado y creado el ISIS? ¿Cómo lo habían hecho Estados Unidos, Inglaterra, con la colaboración de España, invadiendo Irak sin ningún tipo de pretexto que sirviera? Y convirtiéndolo en un infierno, quitando a ese maldito dictador, que era nuestro maldito dictador, es decir, el que habían impuesto a los americanos, el que habían armado, ¿cómo no iba a tener armas de destrucción masiva? Se las habían dado los americanos y los ingleses. ¿Cómo no las iba a tener? Lo que pasa es que como no era tan tonto, se había deshecho de ellas, así que por eso no las encontraron. ¿Cómo se cargaron a otro maldito dictador, Gaddafi? Como intentan cargarse ahora, y que han hecho, han convertido los dos países en un infierno. O sea, desde ahí nos amenaza el Estado Islámico, desde Libia y desde Irak.
Pero ¿qué ocurre? Irak tiene algo más de fondo. Como escribí en Año Cero hace ya muchísimo tiempo, Irak es Babilú, es la puerta. Babilú, Babilonia, Babilú, es la puerta. Bab. Es la puerta a otras dimensiones, a otros mundos. La figura de los diablos comienza en Babilonia, comienza en Mesopotamia. A partir de ahí empieza todo ese concepto. Y recordar, por ejemplo, me lo recordaba Iker la noche del atentado, me decía, no hago más que pensar en el demonio del exorcista, Pazuzu. El demonio del exorcista es una estatua que encuentran allí en Babilonia. Y ahí es donde han desatado el infierno. En las cárceles esas es donde se forjó sus amistades, sus lazos de colaboración, el califa al-Baghdadi, y de donde emana ese infierno que ya está empezando a tocarnos a nosotros, que como dije entonces, como he repetido en varias ocasiones, entre otros, en el programa sobre los refugiados, que afortunadamente la gente que ve esto y la gente que estáis aquí está mucho más despierta intelectualmente y no confunde, por mucho que yo repitiera, que me duele mucho de lo de los refugiados, pero que hay un plan. O sea, que si de repente no todo, no empiezan a llegar gente y gente y gente, y que, según algunos expertos, un 1 por 1000, según los más pesimistas, un 1%, son terroristas infiltrados. De hecho, entre los que participaron en la masacre del viernes 13, aquí está el Estadio Olímpico de Saint-Denis, el Estado de Fútbol de Saint-Denis. Los que participaron ahí, al menos uno, se sabe que tenía pasaporte sirio y que había pasado por la isla griega de Lemnos. Eso es algo que no vamos a poder frenar, pero vemos París como. Como yo anunciaba en la revista, en Año Cero lo he anunciado muchas veces, y en el programa repetía, ¿qué pretenden las élites, quienes manejan los hilos con eso? Hacer lo mismo que ocurrió en Estados Unidos tras el 11 de septiembre, crear una legislación restrictiva, esclavista, una legislación gracias a la cual y a cuyos canales, tanto yo como alguna otra persona que conozco, hemos sido detenidos en un avión que yo volaba a Washington, sacado del avión, interrogado, etcétera. ¿Por qué? Porque mi nombre figuraba en esa larga lista de nombres como sospechoso que se elaboró a raíz, un gran banco de datos a raíz del 11 de septiembre. Y le preguntó a un amigo de los servicios de inteligencia que él me explicaba punto por punto. Se reía de mí, tenemos confianza, hace tiempo que no le veo, pero me decía, me iba explicando todo lo que me iba haciendo paso por paso. Y yo le decía, ¿por qué había 50 agentes del TSA y alrededor? Dice, bueno, aparte que no tuvieron otra cosa que hacer. Y dice, hombre, ¿quién se iba a perder poder ver al hombre que a lo mejor intentaba volar el Capitolio? O sea, se estaba corriendo el rumor ese. Bueno, la cuestión es que eso es lo que va a venir aquí. Y no estaremos a salvo en ningún sitio, menos dentro de nosotros mismos. ¿Sabéis lo que dicen los hadith? Algunos, digamos, hadith son dichos atribuidos a Mahoma proféticos. En ninguno de ellos habla de que cuando llegue el fin de los tiempos, o sea, el tiempo, le llama él, en ninguno de ellos dicen que se lance nadie a la guerra, se dice. El que tenga una espada, que la rompa, que la parta contra una piedra. El que esté en el campo, que vuelva, el que esté en la calle, que vuelva a su casa. El que pueda irse, se vaya a la montaña. El que esté en su casa, será mejor estar sentado que de pie, tumbado que sentado. Es decir, estado de reposo total, de interiorización, de no actividad. No importa lo que ocurra, ninguna lucha externa importa ya. O sea, lo único que importa es el cambio interior, la apertura del corazón, es lo único que nos va a salvar. Bueno, no me iba a enrollar, son dos de los periodistas, primeros mártires
terroristas de Siria, cuando comenzó la guerra de Siria, ¿qué hace? Y aquí entramos ya en nuestro tema. A los del Daesh, a los del ISIS, tan guerreros, tan poderosos, tan fanáticos, tan dispuestos a morir por cualquier cosa. No solo ese fanatismo, esa locura de que van a tener el paraíso y que iban a tener a mil huríes, que no sé dónde van a salir, pero bueno. No solo eso, sino algo más. Un estado de control mental perfecto, que se basa en otras cosas, en el Captagon. El Captagon es la guerra, la droga de la guerra de Siria. El Captagon es una sustancia, no voy a poderme extender con ello, obviamente, que es, lo mezclan a veces con cocaína. Ahí tenemos en mayo, Turquía, bueno, 7 millones de píldoras en ruta, pilló, en ruta a Arabia Saudí. Porque se fabrica sobre, se había ido fabricando en diferentes países, en países de, digamos, al norte de Grecia, pero luego en Siria es uno de los sitios de mayor producción. Dice, la guerra y la inestabilidad convierten Siria en el mayor lugar de producción de drogas. Ahí tenemos a los guerreros, los grandes héroes del Estado Islámico, fabricando Captagon en condiciones infernales de intoxicación total. Se ha analizado el Captagon y es de un grado de toxicidad tremendo. Pero esto lo toman. Son capaces, con esta y otras drogas, cócteles que le dan y que forman parte de su alimento diario, de su dieta diaria, son capaces de estar luchando, estar en pie, estar en acción durante días seguidos. Lo que todo el mundo ha olvidado tras el atentado del otro día en París fue que el día anterior también hubo unos atentados en el mismo Estado Islámico contra barrios chiíes. Ellos son suníes, el Estado Islámico, apoyados por Arabia Saudí, por otros países del Golfo Pérsico, financiados por ellos. ¿Por qué no se va contra Arabia Saudí? Hombre, porque primero Arabia Saudí es la aliada de los Bush y compañía, son intocables, y segundo, es el país de los santos lugares. No podría haber una guerra contra Arabia Saudí sin que todos los musulmanes se lanzaran contra Occidente. Pero ahí murieron estos mártires también. Fue un atentado contra el barrio chií, fundamentalmente, pero también murieron cristianos. A ellos no lo recuerda nadie, nosotros sí. Y si viene a cuento hablar de Beirut, es porque en Beirut tuvo lugar el último episodio de esta historia que os voy a contar. En Beirut, como cuenta Gordon Thomas en este y en otros dos libros que no están traducidos al español, cuenta la historia de el hombre, el agente más importante de la CIA en la operación control mental, William Buckley. Ahora vamos a contar en todo lo que estuvo Buckley, pero Buckley se fue a Beirut como jefe de estación de la CIA para coordinar una serie de operaciones, entre otras la salida de Arafat y de la OLP sin que Israel les atacara y les masacrara, y que se pudieran ir a Túnez según habían acordado. Pero de repente, un día de 1984, es secuestrado por Hezbollah. Hezbollah es la facción chií que combate a Israel y que ahora está combatiendo junto con los Pasdaran, los luchadores Pasdaran de Irán, están combatiendo junto a al-Assad, al Estado Islámico y a otros rebeldes. Y en esa prisión le sometieron, le dieron sus propias recetas, los propios tratamientos que él había protegido, financiado, movido durante décadas, que era la herencia del control mental americano. Porque los programas de control mental americano se habían hecho parcialmente públicos y habían interesado muchísimo a un montón de regímenes de Oriente Medio, entre otros a Egipto, a Siria, a Irak, a Irán incluso,
que habían comprado máquinas de electroshock, entre otras muchas cosas, para someter a interrogatorio, drogas, etc. Y ahí William Buckley recibió del doctor Aziz al-Abub, que era el médico encargado de Hezbollah en el control mental, en extraer información, en reprogramar mentalmente a los cautivos que tuvieran en Beirut. Él había sido formado junto con los Pasdaran, que son los guardianes de la revolución iraní, chií, en la Universidad de Teherán, en la Facultad de Medicina. Era un hombre notable. Bien, toda la historia de este William Buckley y de todos los que le rodearon y tuvieron que ver con él está contada por Walter Boward en este libro, Operación Control Mental, un libro del año 76. Bien, yo me iba a permitir leeros un párrafo, no de año cero, el año cero número 6 es donde yo escribía en el año 90, acerca de lo que contaba Walter Boward. Walter Boward empieza a intuir que en el ejército ha habido operaciones de control mental. ¿Por qué? Porque le empiezan a llegar casos de militares, uno es un antiguo amigo suyo, que sufren amnesias, pesadillas terribles, pesadillas tremendas, y de repente se encuentra con un militar que le dice que tiene una pesadilla reiterativa, y se lo dice en el año 74 o 73, que no había, todavía no había estallado la revolución en Irán, no había ningún problema, no había fundamentalismo árabe en ese momento, ninguna amenaza. Era la crisis del petróleo lo único. Bueno, lo interesante, estoy buscando ese párrafo, si lo encuentro, para que veáis lo que yo escribía entonces. En suma, no me voy a enrollar con ello, él lo que ve en ese sueño es que le tienen a él y a otros militares, y hay unos árabes, y que un árabe coge una espada y les va cortando el cuello. ¿Qué significa eso? Cuando Walter Boward investiga, comprueba que todos los militares que tienen ese problema han estado trabajando en misiones secretas, en departamentos secretos, y él llega a la conclusión muy fundamentada de que los militares, la CIA, otras agencias de inteligencia, tienen procedimientos para que cuando alguien en su servicio ha aprendido cosas importantes, sabe cosas importantes, hay que lavar el cerebro, es decir, hacer un borrado totalmente. Y como consecuencia de ese borrado, y también sustitución por otros pensamientos, como consecuencia de eso es esas amnesias. Pero llega también a la conclusión de que hipnoprograman a través de toda una serie de técnicas con ciertas ideas. Mi pregunta es, ¿quién y por qué hipnoprogramaba? ¿Quién está claro? Autoridades, grupos de inteligencia americanos. En aquella época, a soldados les programaban la idea ya en el año 73 de que el enemigo no eran los soviéticos, sino los musulmanes, que cortaban el cuello. Algo que hará falta esperar, pues, 70, 40 años para que ocurra. Ahí vemos como John el yihadista y todos sus malditos compañeros están haciendo con los occidentales. Se dijo que el día 12 habían matado a John el yihadista, y justo el 13 fue una forma de decir, mataréis a uno de nuestros héroes, pero por cada héroe que matéis, moriréis 200 de vosotros, que es la cifra a la que se va a acercar al final la carnicería de París. Yo era optimista, esa noche decía, yo optimista diría que ojalá no mueran más de 100, cuando estaban hablando de 20. Técnicas de borrado de cerebro. Todo esto se enmarca dentro de un concepto infinitamente mayor, que son los conceptos del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. El Instituto Tavistock, hemos dedicado un programa de cuarto milenio a él, que lo podéis descargar en la web y no me voy a extender, es un instituto que parte de una clínica Tavistock inglesa en el año
1920 se creó, y que a través de instituciones tipo Bilderberg, pero anteriores a Bilderberg, una institución parecida que hay en Inglaterra, el Instituto Real de Relaciones Internacionales, o el estadounidense, el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, se nutrió en la Segunda Guerra Mundial. Se vieron, experimentaron tanto los ingleses como los americanos en sus servicios de inteligencia todas las tácticas de guerra psicológica, sin excepción, y vieron que esas tácticas eran aplicables también en tiempo de paz para mantener controladas a las masas inmundas y que no se rebelaran. El Instituto Tavistock y todas las instituciones que tienen que ver con él, que son muchas, guardan una estrecha relación con él, el CFR, el Bilderberg, etc. Hay toda una serie de lazos, pero es un punto central. Hay que decir también que del Instituto Tavistock, ese de arriba, Rees, es el militar que creó el Instituto Tavistock, toda su filosofía, a raíz de aplicar todo lo que habían aprendido en la guerra. Pero luego, el otro es un investigador psicólogo también como él, Kurt Lewin, que empezó a aplicar esto, que creó, hizo una revolución de la psicología, la gestalterapia, los grupos de encuentro, etc. Pero uno y otro colega que era sobrino de Freud, se convirtió en el padre de la publicidad moderna, el marketing, etc. Era tan vasto, era un verdadero pulpo, Tavistock. Era toda la forma de manipular, de programar, de reprogramar al ser humano. Os leo una frase de Kurt Lewin, el de abajo. Dice, una de las técnicas principales para destruir la moral por medio de una estrategia de terror consiste en la siguiente táctica. Ojo, es un número antiguo, todos estamos bajo control. Es decir, no es a raíz de nada de los ataques islamistas. Que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra ni qué puede esperar. ¿En qué otra situación estamos ahora? Si además se consigue confundir su estructura cognitiva sobre dicha posición, en qué posición está, mediante decisiones poco claras en cuanto a tomar medidas disciplinarias severas o proporcionar un trato amable, bueno, junto con la programación de ideas de noticias contradictorias, no me voy a extender. Pero eso se está aplicando con nosotros, pero se ha aplicado anteriormente con los musulmanes. Toda esta guerra es una guerra provocada desde Occidente por uno de los grandes ideólogos. Hice un editorial en Año Cero, hace, lo podéis encontrar en la página acásico de Año Cero, buscando, se llama La Guerra Total. Y ese ideólogo de Reagan y de Bush, el que les presentó a Felipe González, a Mitterrand, porque este jugaba a la derecha, a la izquierda, sabía que era lo mismo a fin de cuentas, que eran las dos manos del mismo sistema. Él era, hizo su tesis sobre D'Annunzio y el fascismo en Italia, pero era amigo también de los comunistas italianos. Y, por supuesto, no solo era miembro de la logia P2, sino que era el niño querido del gran maestro Licio Gelli, maestro del mal y maestro de terroristas, manipulador de terroristas de extrema derecha y de extrema izquierda. La P2 fue la que promovió todos los atentados de uno y otro signo que mantuvieron desestabilizada Italia durante décadas. Bien, ¿qué ocurre? Que él dice en varias conferencias suyas, ahí recogí algunos fragmentos, habla de la guerra total, de que la única vía posible con el Islam es conducirles a la guerra total, entre ellos mismos, crearles contradicciones, hacerles que se enfrenten, que alteren sus principios, que contradigan todos sus principios, que caigan en la contradicción y en la destrucción absoluta. ¿Por qué? Porque hay el concepto claro desde hace mucho tiempo que el Islam es incompatible con el sistema establecido. Porque antes o después el Islam, por un tema de crecimiento de fe y de crecimiento masivo, acabaría con el sistema. Así que el propósito del sistema es acabar con el Islam. La cuestión es que, gracias a los tontísimos útiles musulmanes con los que me han hecho casi llorar en Egipto,
Lo siento, estoy defendiendo el Islam como algo realmente grande y diciendo que ha sido víctima de ataques, pero también estoy diciendo que me parecía vergonzoso. Por ejemplo, yo estaba en Egipto, en Luxor, cuando el atentado contra Charlie Hebdo, y yo estaba apenado y les decía a ellos, y les daba lo mismo. Y decía, pero es terrible lo que ocurre. Ah, bueno, pero os va a afectar. A nosotros no. Así es el ser humano. Hay mayores grados de zombificación. Afortunadamente nosotros tenemos, por nuestra educación liberal y por los medios a nuestro alcance, la posibilidad de liberarnos mucho más que ellos. Esa es nuestra promesa, lo que tenemos a nuestro alcance. Bien. El Instituto Tavistock os decía que tanto el Departamento de Inteligencia americano como el británico cedieron al Instituto Tavistock todas las herramientas adquiridas durante la guerra. Durante la guerra, lo que ahora se llama la CIA se llamaba la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, dependiente del Departamento de Defensa. Fijaros en los símbolos que tenían ya entonces, el ojo que todo lo ve, el Ouroboros, la serpiente y también la espada, el gladio. Bien, el jefe de la OSS era el general Bill Donovan, el salvaje Donovan, hombre clave en el control de los ovnis desde un comienzo, entre otras cosas. El salvaje Donovan tenía, digamos, bajo él a toda una serie de personajes extraordinarios. Esos personajes y él mismo fueron los que se encargaron, al acabar la guerra, de que el general Gehlen y toda una serie de científicos y técnicos de primera línea alemanes, incluido Werner von Braun, pasaran tranquilamente a Estados Unidos en secreto a través de la operación Paperclip, la operación clip de papeles. ¿Qué ocurre? Que desde el principio lo que pasaron era toda la documentación sobre los experimentos que habían hecho los nazis. Y los continuaron, primero la Marina, luego el Ejército y finalmente la CIA. Aquí tenemos una de las muchas operaciones que se llamaban Artichoke, Blue Bear, Pájaro Azul, e infinidad de nombres, que tenían como propósito, por ejemplo, el trabajo sobre las drogas. Se administraban en operaciones como estas, drogas se llegaron a administrar a 10.000 militares, es decir, 10.000 soldados, para ver cuál era su comportamiento, estando drogados sin enterarse a través del agua. O a través también de la guerra química y guerra bacteriológica. En la ciudad de Los Ángeles se hizo circular un coche que iba emitiendo un gas tóxico para ver los efectos sobre la población, que parece que fueron bastante nefastos. Como nadie lo sabía, nadie pudo quejarse. Una pieza clave del OSS es su número 55, Alain Dulles, el jefe de la estación en Suiza. Este hombre es clave en mil y un sentidos. Primero, vamos a ver luego que su hermano y él eran piezas claves desde muy jóvenes y eran abogados de un montón de gente, abogados que hacían tratos con los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial. Su oficina de abogados trabajó también para la familia Bush, eran uña y carne. En Suiza se hizo íntimo amigo de Carl Gustav Jung. ¿Sabéis quién es Jung? Bien. Tanto que él se hizo amante de la secretaria de Jung. A ese extremo llegaba el tipo de relación que mantenía, que era una mujer absolutamente privilegiada intelectualmente. Bien, este señor Alain Dulles se va a convertir no solo en el gran padrino del control mental, sino del control y la manipulación de los ovnis, cuando llegue a, aquí lo tenemos, con Eisenhower, a director de la CIA en el año, primero es el 53. Rápidamente crea el panel Robertson, que manipula absolutamente el fenómeno ovni. Ahí le tenemos con su todopoderoso hermano, John Foster Dulles. Fijaros hasta qué extremo llega la importancia de John Foster Dulles, su hermano, en la historia de Estados Unidos, quien ha volado en avión a Washington Capital. Bien, sabéis que el aeropuerto se llama John Foster Dulles. O sea, tanta importancia como eso tiene.
un hijo, por cierto, de John Foster Dulles, es uno de los, un hijo católico, aunque ellos eran presbiterianos, es cardenal y, e íntimo amigo del, íntimo amigo más que del Papa Francisco de Martini, pero también del Papa Francisco, pero es otra cosa diferente, perdón. La cuestión es que Allen Dulles con Eisenhower, pese a Eisenhower, cambió totalmente la política de Estados Unidos y con la colaboración de su hermano pusieron y quitaron regímenes en todo el mundo durante los años 60 y crearon, junto con su hermano, lo que luego se llamó el equipo secreto. ¿Quién lo llama el equipo secreto? Lo llama ese señor que aparece ahí en la película JFK, contándole al fiscal Garrison toda una serie de cosas. Por ejemplo, cómo la CIA organizó el golpe de Estado en Chile y otras muchas cosas. ¿Recordáis eso más o menos en la película? Bien, eso se basa en el teniente coronel Fletcher Prouty, asesor militar de John Kennedy, que escribió ese libro, El equipo secreto, la CIA y sus aliados al control de los Estados Unidos y del mundo. Es lo que luego se ha llamado el gobierno secreto. Establecieron una red de poder tal que esa red de poder se convirtió ya desde entonces en más poderosa que el presidente de los Estados Unidos. Y cuando un presidente trató de deponer a Allen Dulles como director de la CIA y se volvió en contra de la agencia, ya sabéis lo que le ocurrió, lo vamos a ver luego. Tenemos ahí a Allen Dulles y detrás de él a Richard Helms, que le va a suceder como director de la CIA y que es una pieza clave en el control mental que él protege. Control mental que se realiza a través del proyecto MKUltra, que tiene 56 subproyectos a continuación, y que sale a relucir a raíz de que, tras el Watergate, se empiezan a destapar todos los escándalos de la CIA. Ahí está el director de la CIA, William Colby, y dice, la CIA ha ido demasiado lejos. Pues sí, entre otras cosas se descubrió que la CIA se había dedicado a intentar controlar el comportamiento de todos los seres humanos. Ahí tenemos a William Colby, que en el año 76 con Gerald Ford deja el cargo de director de la CIA y le sucederá. Bueno, primero Stanfield Turner, no, primero él, George Bush padre, como director de la CIA, era una pieza clave, íntimo amigo, su padre era un millonario de los que habían intentado dar el golpe fascista de Wall Street en el año 1933, que gracias a un valeroso, un patriótico general no se llevó a cabo, pero trataron de convertirle en el Mussolini americano, no sabían que era un verdadero patriota. Y ya vais viendo por dónde van los tiros. Ahí tenemos al doctor Sidney Gottlieb, que dirigió los experimentos de la CIA sobre el control mental. Es decir, Colby y otros directores de la CIA antes que él confían en este doctor que lleva a cabo un montón de experimentos. Todo eso se revela, empieza a revelarse en el informe que tenemos ahí, informe para el presidente de la Comisión sobre la CIA, las actividades de la CIA en los Estados Unidos. Pero había desaparecido toda la documentación de control mental. Afortunadamente, en unos archivos de contabilidad se conservaba una parte, suficiente para ver que era algo tremendo. Pero en esa documentación, sin duda, no estaban las cosas más terribles. Ahora, el objetivo que se perseguía, entre otras cosas, era volver loco al enemigo a distancia. Pero no solo eso, sino volver loca, controlar a cualquier persona. Se hicieron cientos de experimentos en universidades, 156 en total, en universidades, en prisiones, en laboratorios, digamos, médicos, en hospitales psiquiátricos, sin el conocimiento ni el consentimiento de los pacientes ni de los presos. Toda esta parte la dirigió el doctor Ewen Cameron, que era un profesor, un catedrático de la Universidad McGill de Canadá. Era íntimo amigo de Allen Dulles cuando estaba en Suiza, era su asesor, y él le asesoraba acerca de cómo era la mente de Hitler. Y este bendito señor le propuso
que lo que se podía hacer era lavar, se fue a Alemania con él, hacer un lavado de cerebro con todos los alemanes para borrar de su mente cualquier rastro de nazismo. El complejo industrial de las presiones se convirtieron en territorio de experimentos atroces en ocasiones, en los cuales se lavaba el cerebro a los prisioneros y a los pacientes, se les implantaban electrodos y un largo etcétera. Gracias a esa maravillosa labor humanitaria, el doctor Cameron fue nombrado primero presidente de la Asociación Psiquiátrica Canadiense, luego americana y luego mundial. Todo esto, en los años primeros a los años 50, fue denunciado por uno de los muchos a los que la CIA trató de convencer para que trabajara con ellos, que es Lafayette Ron Hubbard, el creador de la Iglesia de la Cienciología y de Dianética, porque realmente él era un tipo muy listo y había demostrado en su libro Dianética que sabía, conocía muy a fondo la mente. Él denunció en un libro del año 53, que yo tengo, que la CIA estaba trabajando con métodos de narcohipnosis, es decir, a través de la mera hipnosis no conviertes a alguien en un asesino, es totalmente imposible, pero si combinas hábilmente en un proceso más largo de describir que os cuento ahora, por ejemplo, le drogas, le metes una droga en la bebida. Esto lo hacían a través, por ejemplo, de la operación orgasmo de medianoche, la llamaban así, porque era una operación en la cual sobre todo contrataban a prostitutas, luego también a prostitutos, uno al menos, para que les echaran bebidas, aparentemente eran mujeres que ligaban con el individuo en cuestión, echaban drogas como LSD, cuando la droga había hecho su efecto o anestésico, ahí le sometían a todo un sistema de condicionamiento que, por ejemplo, podía consistir en, una vez drogado y bien drogado, le hipnotizaban y le creaban una segunda personalidad. Lograban crear hasta cuatro niveles de personalidades. Y en cada una el individuo se comportaba de una manera diferente. La cuestión es que en ese momento, en una subpersonalidad, se le sometía a grandes dolores, se le daban palizas que no le dejaran marcas y se le programaba diciendo esto. Esta paliza está siendo producida por fulano. Fulano era la persona a la que ese asesino hipnoprogramado tenía que matar en defensa propia, se le decían todos sus obstáculos. Es solo uno de los muchos procedimientos. Bien, Ron Hubbard lo denunció, a Ron Hubbard se le trató de loco, es más, se le creó un grado de paranoia tal que él creó una organización militar, la cienciología, para defenderse de los enemigos, a través de la cual tenían mucho dinero, porque movían infinito dinero a través de sus cursos, y tenían tanto dinero que pagaron los mejores abogados, llevaron a cabo una lucha durante 20 años, y gracias a esa lucha, en 1973, se creó la Ley de Libertad de Información. Gracias a la Ley de Libertad de Información, se descubrió que lo que este hombre, que había creado una secta ya al final, estaba diciendo era auténtico. Que este, que era su gran enemigo, él luchaba contra la Asociación Psiquiátrica Mundial, era un criminal. Otro que se había rebelado contra él era Ronald Lyme, la antipsiquiatría. ¿Qué ocurre? Cameron fue el que creó el concepto de que había mucho loco, había que someterles a electroshocks, a lobotomías, que ya eran anteriores, las lobotomías eran tremendas. No olvidéis que la hermana mayor de los Kennedy la sometieron a una lobotomía y la dejaron a la pobre fatal. Tenía un problema psicológico, pero la lobotomizaron. Entre otras cosas que ocurrieron, daban, por ejemplo, LSD a militares. Por ejemplo, unos agentes de la CIA dijeron, vamos a ver cómo se comporta este que era un químico de la Marina, que trabajaba con ellos, le echaron LSD en la bebida, entró en un estado de paranoia absoluta, lo recluyeron en la habitación y en un momento de descuido, este se lanzó por la ventana del hotel y murió. Durante mucho tiempo se tomó con un suicidio hasta que todo esto se reveló. Su esposa, que no tenía dudas de que no se había suicidado,
logró que, pues estoy recordando qué presidente es, no me viene en este momento, perdón, Clinton, disculpadme, pero es que he dormido poco esta noche rehaciendo la conferencia. Clinton, en la época de Clinton, tuvieron que indemnizar a la viuda y a infinidad de víctimas y de sus familiares. No solo eso, sino que hicieron experimentos en otros países. Podéis ver también en Cuarto Milenio un experimento sobre una locura colectiva en Francia en los años 50. Ahí tenemos esto del año 51, comienzos de los 50, que era a raíz de alucinaciones que tenía todo el pueblo, que habían comido un pan en el que se había cultivado cornezuelo del centeno, que tiene una similitud con el LSD. Era una operación americana, como la hicieron en España y otros. Uno de los que trabajaron, financiados por el MK Ultra, por el dinero, aunque él me dijo a mí, me reconoció, no tenía más remedio, es el doctor Rodríguez Delgado, que murió hace poco en Madrid. Él me reconoció, no había más remedio, que le financiaba la Marina, pero era toda una red. Y él se convirtió en el padre del control físico de la mente, controlando primero toros, y luego él le dijo a un amigo común, muy amigo suyo, médico, ya fallecido, un prominente miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, un vicepresidente, él me dijo, que le había comentado Rodríguez Delgado, dice, si en el año 59, que yo dejé esos experimentos, luego continué con otros, con monos, hasta el año 66, ya estaba muy avanzados, en estos 40 años, habrán pasado ya 50, pueden haber hecho lo que sea, son capaces de controlar a distancia a cualquiera. Ah, me dicen que me quedan 10 minutos. Muchas gracias, Laura. Es muy generosa mi presidenta diciéndome que 10 minutos cuando ya me quedan solamente 6. Bien. La cuestión es que una posibilidad bastante clara es la de instalarnos chips. Pero un chip que no se instala en el cerebro. En el cerebro es muy complejo, aparentemente, lo que habría que poner, sino subcutáneo, y que emite órdenes eléctricas a través del sistema nervioso. Y ahí tenemos ese inyector de chips que ha habido varios planes de imponérnoslo primeramente a los presos, luego a los niños para que no los rapten, y finalmente a todos. Afortunadamente ha habido mucha resistencia y esperamos que siga habiéndolo. Ahí tenemos dos chips implantados en las manos. Ha habido gente tan descerebrada como la de una famosa discoteca que hubo en Barcelona, que implantaban chips a la gente para que pudieran entrar. Y era cool tener su chip implantado aquí para poder entrar a la discoteca. Mira cómo mola. No sé cómo se dice en catalán, mira cómo mola, pero aquí lo decimos así. En fin, es un ejemplo de élite, pero es un ejemplo de la estupidización que todos compartimos. Otro punto importante, os decía, era la hipnosis. La hipnosis utilizaron a bastantes hipnotizadores para que aprendieran sus técnicas los agentes de la CIA. Aquí está el profesor Fassman, al que conoce muy bien mi querida amiga la profesora Rosana Lara, porque ella lo conoció gracias a la íntima amistad de su abuela con el profesor Fassman. Lo conoció desde muy joven, desde que era una niña, y Fassman era único. O sea, yo he tratado muy de cerca, sobre todo a él, que yo le adoraba, y a Mano de Luxi, que eran los dos grandes hipnotizadores de la historia de España. Mano de Luxi era un magnetizador increíble, era capaz de hacer cosas alucinantes, pero había perdido la cabeza. Fassman, todo lo contrario. Mi gran dolor es no haber tenido el valor, porque trabajaba entonces, de irme a Barcelona o de organizarle un curso, como le prometí en Madrid, porque yo quería haber aprendido con él y él le hubiera gustado enseñarme lo que sabía. Pero bien, Fassman reconoció públicamente, lo digo porque lo ha publicado Miguel Seguí, que estando en Estados Unidos, que estuvo mucho tiempo, a través de la Asociación de Hipnólogos Americana, le contrataron para que se fuera un fin de semana a una instalación para entrenar en técnicas de hipnosis a toda una serie de agentes de la CIA.
La idea era controlar la mente a través de cualquier medio. Voy a ir aquí muy rápido. Os decía que cuando Kennedy se rebeló contra la CIA, sabemos lo que le ocurrió. Que Oswald apareció rápidamente como un asesino único. Todo esto tiene que ver con que Oswald, como otros asesinos posteriores, la teoría que a mí me resulta más convincente de las muchas que se han dado, se ha dicho que había dos Oswald, que no podía ser el mismo, el que primero era un inútil conduciendo, tirando al blanco, y luego era un genio. El que era un torpe intelectualmente y el que era un genio aprendiendo ruso o haciendo una serie de cosas. Una alternativa es que tuviera dos o más personalidades programadas mediante hipnosis. Pero se creó para investigar la muerte de Kennedy la Comisión Warren. La Comisión Warren poco podía investigar cuando estaba formada por Gerald Ford, que fue junto con el presidente Johnson, los dos únicos que sin pasar por las urnas han llegado a presidentes a través de dos golpes de Estado, el asesinato de Kennedy y el Watergate, que fue otro golpe de Estado. Gerald Ford y Johnson fueron los únicos, congresista él y senador Johnson, que en el Congreso y el Senado exigieron a la Fuerza Aérea que se contara la verdad sobre los ovnis a los americanos, según exigía el NICAP. El NICAP era la gran asociación ufológica. Y el NICAP, que tenía un presidente que era un militar pero creyente, tenía un vicepresidente que era el almirante Ilan Coetter, primer director de la CIA. Y toda la directiva del NICAP estaba infiltrada por la sección de guerra psicológica de la CIA. Y lo ha estado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mientras que ellos señalaban a la Fuerza Aérea, al NICAP, como que eran los que contaban, quien estaba manipulando todo era la CIA y luego el gobierno secreto. Eran quienes manipulaban realmente lo importante de los ovnis. Así que con eso hicieron perder mucho el tiempo. Por supuesto, estaba también, es el segundo por la derecha, Allen Dulles, al que había destituido Kennedy como director de la CIA. Os diré que ha habido una revelación muy reciente de un gran jefe de la mafia que va a salir a la cárcel y no sabemos si por qué, pero seguramente para, en teoría, según él, para protegerse, ha declarado que él fue uno de los muchos mafiosos que participó en la gran operación para matar a Kennedy que llevó a cabo la CIA con la mafia y con el apoyo de toda una serie de personajes, entre otros Johnson. Aquí hay una pieza clave que tuvo que ver con el control mental colateralmente, Howard Hunt. ¿Howard Hunt quién es? Es el espía más famoso de la CIA. Le llamaban el maestro de espías. Resulta que Howard Hunt, en su lecho de muerte, contó a su hijo, y su hijo lo grabó, que él había sido uno de los que habían matado a Kennedy, junto con un equipo que él dirigía, era uno de los tres equipos que habían disparado sobre Kennedy. No era uno cualquiera. Ahí le tenemos abajo, cuando estalla el Watergate, todos los hombres del presidente. Y ahí le tenemos, junto a William Colby, declarando, he puesto, perdón, futuro director, no era el actual director de la CIA, declarando por el Watergate. ¿Por qué? Porque él había sido uno de los fontaneros de los que habían hecho la operación. Es decir, el maestro de espías había sido tan chapucero que por orden de Nixon había hecho una chapuza por la que les habían descubierto. Bueno, me produce mucha risa eso, claro. Fue a la cárcel un tiempo, era parte del servicio. Pero resulta que cuando uno examina la foto de los tres vagabundos que son custodiados por la policía y soltados, que estaban en la zona del montículo de hierba, donde hay un paraguas que se abre, es como una señal, hay tres vagabundos, ahí están los tres. El tercero es Howard Hunt. Vamos a verlo a continuación. Aquí están los tres vagabundos, los vivos retratos de tres trabajadores sucios de la CIA. Frank Sturgis, Charles Harrison y Howard Hunt. Sturgis, el primero, y sus amigos, sus íntimos amigos que estuvieron relacionados con él en eso, están pringados. Su amigo, sobre todo, en el tema OVNI desde el año 47, en la manipulación del tema OVNI. Veréis ahí la pinta de vagabundos. ¿Os parece que es normal que salgan con esa pinta tan chulesca después de que han matado al presidente y la policía les lleva detenidos? Ahí tenemos al vagabundo allá, ya hay que cortar. En el centro y dos fotos de Howard Hunt.
Bueno, a cabo, maestro de espías, el perfecto asesino, este sería el señor que se habría encargado de hipnotizar a Oswald, David Ferry, que es este señor que aparece abajo en la película JFK, que es un homosexual muy descarado, que tiene una peluca rubia y que era piloto y que probablemente fue uno de los pilotos que condujeron a los equipos que participaron en el crimen, primero de Nueva Orleans a Dallas y luego viceversa. Y en cuanto estalla el escándalo de la comisión Warren, que abren en la película, y le citan a declarar esa misma semana, antes de que declare, muere porque se cae en la ducha. Y se hace un golpe en la ducha, que es un golpe que cualquier experto en karate sabe que se puede matar a una persona dándole un golpe aquí. Bien, ha habido otra serie de asesinos hipnoprogramados, no solo Oswald, sino David Chapman, el asesino de John Lennon, John Hinckley, el que disparó contra Reagan, ¿para qué? Para que le sustituyera como presidente Bush de inmediato, o Sirhan Sirhan, el que mató a Robert Kennedy. Ahí le tenemos, él ha declarado siempre, y sus abogados también, que estaba hipnotizado. ¿Y quién le hipnotizó? ¿Quién hipnotizó a todos ellos? Según descubrieron al investigar el caso de Candy Jones, que era una programada en varias, este señor, William Bryan, un hipnólogo que tiene un largo historial, que había sido consultor de la CIA en un montón de ocasiones, y que justo cuando se publica el libro El control de Candy Jones, una semana después muere de un ataque al corazón. Bien, ahí tenemos la manipulación de las sectas, se utilizó el control mental para las sectas y probablemente para las abducciones. Hay una parte que ya no nos queda tiempo en absoluto de pasar, que es el tema de la guerra paranormal. Lo estoy pasando muy por encima para ir al final. Para lo que viene. Bien, lo importante, quería irme, es un minuto final, a que ya no les hace falta eso, sino las técnicas que a partir del año 51 utilizaron contra la embajada de Estados Unidos en Moscú, que eran ondas, microondas. Eso lo han ido perfeccionando cada vez más, no a través de HAARP, solo, que es lo más conocido, y no, yo no estoy de acuerdo en que sea utilizado para eso, a través de toda otra serie de procedimientos. Hoy en día nos manipulan, nos controlan, nos alteran, sobre todo en grandes núcleos urbanos. Y nos alteran con algo tan simple como con la red de móviles. Es nosotros nos ponemos nuestra propia argolla. Y aquí está la idea de una nación mundial bajo la ideología de Tavistock, el nuevo gobierno mundial. ¿Qué podemos hacer contra ese gobierno? Y esta ya sí es la conclusión. El nuevo mundo, el mundo del corazón, unirnos a la tierra, amar la tierra sobre todo, transformarnos, unirnos a nuestra madre tierra y ser verdaderos guerreros, saltando como verdaderos tigres sobre la ola del cambio que viene. Porque los momentos que vienen serán momentos tremendos. Yo os lo aseguro, van a ser momentos tremendos. No solo cuando veamos atentados en nuestras calles, sino cuando veamos guerras, guerras terribles. Pensad siempre que eso dura muy poco tiempo, que después de eso viene la Edad de Oro. Y la Edad de Oro vendrá, pues yo no diría que para toda la humanidad, probablemente sea cosa de comunidades, sea un salto evolutivo como todos los saltos evolutivos. ¿Para quién? Para quien haya sido capaz de despertar, sobre todo de despertar su corazón y su ser. Nada más y muchas gracias. Vamos a dar paso a las 4 o 5 preguntas para que luego tengamos tiempo para hacerlo, porque muchos tienen que volver a sus respectivos. Empezamos por ahí, que tengo dos, luego vosotros dos. Intentaré ser breve. Lo intentaré. Eso, no sé yo. No lo tengo muy claro, Enrique. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué opinión le merece
las declaraciones que ha hecho el famoso escritor ruso-canadiense Daniel Stunin con su último libro que se llama, que lo quería que se llamara El nombre de Alá, pero no han puesto otro nombre que no me acuerdo, en que, bueno, dice lo que usted está diciendo, ¿no? Que han financiado, bueno, los hermanos musulmanes por todo el mundo para desestabilizar los países. Todo esto, como estamos viendo, Libia, no he leído el libro, es un libro de Planeta, pero no lo he leído. Bueno, digo de Planeta, ya que tenemos aquí a la directiva más activa de Planeta. Yo tampoco lo he leído, pero dice que bueno, que luego viene, después de Siria viene Irán, y que bueno, Rusia sabe que después de Irán vendría Rusia, y que por eso Rusia puede. Bueno, se han metido en el tema de Siria y todo eso. ¿De qué opinión le merece usted lo que está diciendo? Bueno, para que pueda pasar a otra persona, entre tanto, muy breve. Primero no he leído el libro, pero vamos, yo tengo claro que esto es una operación continua. Y efectivamente después de Siria viene Irán. El problema que hay es que ha entrado Rusia. Rusia, por supuesto, o sea, Putin no es el salvador del mundo, no es el Adalí de la libertad, ni nada que le parezca. Hay gente todavía que sigue estando tan poca informada que de repente mira a gente de muy de derechas que dicen, los rusos, le siguen viendo como comunistas. O progres, modernos, izquierdosos, que dicen, Rusia la miran con... Y no se dan cuenta de que... De las grandes potencias, Rusia es el régimen más de extrema derecha que hay en este momento. Pero pese a eso, más allá de las ideologías, que hoy en día no significan ya nada en absoluto, resulta que han intervenido y han roto los planes. Los planes eran migración y ya para frenar eso hay que acabar con Al-Assad. Yo no tengo duda de eso, pero sí aprovecharé y te diré, me interesa más que lo que cuente Stirling, que cada uno lo puede leer, no hay duda. Pero las profecías de los iraníes, de los chiíes también, es Al-Assad, hablan del Mahdi, ya hablamos en ese momento, de como un salvador de ellos, que viene como ayudante de Cristo, de Jesús, cuidado, como segundo de Jesús. Es decir, el verdadero Islam y el chiísmo actual no tiene nada de anticristiano, todo lo contrario, solo las bestias salvajes a las que les han lavado el cerebro, como nos lo lavan a nosotros, son los que hacen eso. Entonces dicen que va a ayudar a combatir al anticristo. En fin, no te he contestado, pero es que no conozco lo de este hombre. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por la conferencia, muy bien documentada. Le veo con frecuencia en Cuarto Milenio, pero voy a permitir hacer una pequeña crítica negativa. Por favor. Te ha contado perfectamente... Todo lo que ha pasado a lo largo de 40 o 45 años, la CIA y demás, sobre uno de los bandos que ha intervenido en esa guerra mental. ¿En qué estaba usted hablando hace 30 segundos, poco más o menos? Mire usted, todo es cierto, pero los americanos tienen una ventaja desde mi punto de vista. Lo cuentan todo, lo critican todo y sobre todo que tienen una justicia independiente, que creo que están ustedes de acuerdo. Pero no ha hecho ni una sola palabra... Nada más que al final, del otro bando. ¿Qué es lo que hicieron y qué? Si lo sabe usted, yo creo que no, porque... Sí, pero es que no cabía. Ya, o sea, mi problema, perdóneme, es que de repente tengo 50 minutos y no me cabía. O sea, y he tenido que dejar absolutamente... ¿Yo le respondo a su pregunta? No, lo digo porque no, sí. Era eso, que no, si realmente... Pues no, es que si ya la da por respondida, lo digo porque como hay más gente, si quiere usted... Mientras que pasa el micrófono a otra persona, la respondo. Sí. Vale. Tiene toda la razón. Voy a tratar de sintetizarlo en 2 minutos. Gran desafío. Precisamente los americanos dicen que empiezan la operación de control mental porque realmente he tenido que dejar todo eso porque es que era masivo. Tenía para 500 imágenes, estaba manejando. O sea, ese es mi problema. Y he metido solamente 100 y no he podido pasar todas. Porque dicen que los comunistas... están haciendo lavado de cerebro. ¿Y dónde lo están haciendo? Primero en Corea y luego en Vietnam. Realmente cuando uno analiza y que luego, por ejemplo, a Gary Powers, que cayó con su U2, también le lavaron el cerebro para que él dijera que le habían tratado bien, etcétera, etcétera. Bien, cuando uno va a la documentación original, ve, primero, ¿es cierto que había un lavado de cerebro con Stalin? Fue el mayor monstruo, eso no me harto de decirlo constantemente
le equiparon a Hitler porque fueron dos encarnaciones diabólicas. A eso lo ha contado muy bien Madre, la compañera de Sri Aurobindo, la encarnación de dos fuerzas, de dos asuras. Casos muy distintos. Pero la cuestión es que hubo un cardenal polaco al que le lavaron el cerebro, cierto, pero los coreanos y los vietnamitas, lo del mito del lavado de cerebro, lo escribió un libro sobre el lavado de cerebro, un periodista que era de la CIA y que trabajaba para la CIA. ¿Qué ocurre? Que con esa excusa lo pusieron en marcha. Los rusos, a su vez, pusieron en marcha su programa de parapsicología porque vieron en el Science Vie, que en la revista Ciencia y Vida, que los americanos habían hecho experimentos de telepatía en el Nautilus. Y así, pum, 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 pum. ¿Qué ocurre? Como ha dicho este señor, ciertamente, como en la Unión Soviética no había ese control, cuidado, la falsa libertad de Estados Unidos, pero al menos hay libertad de prensa que no lo había en la época soviética, pues ciertamente, es decir, se hacían atrocidades de todo tipo, pero no se sabían. Pero en la Unión Soviética todo se callaba. La cuestión es que ciertamente sí. En los años 60 y 70 no se tuvo consideración y se hicieron todo tipo de atrocidades. Pero eso es materia de otra conferencia, porque es amplísimo. Pero, bueno. Yo quería saber, bueno, yo es que me he fijado y estaba pensando en China, ahora mismo, que es un país, por lo visto, bastante hermético, bastante cerrado. Por ejemplo, yo, las noticias económicas que he estado, porque he estado en un curso un poco de Piketty y de la economía y todo eso, no salen estadísticas de China, nada de China. ¿Y qué papel está jugando China? Que yo, me da la sensación de que no es bueno, pero no lo sé. Bueno, yo voy a responder solo con respecto a lo que estamos hablando, porque es tan amplio. Es decir, sobre China podría dar una conferencia, porque es muy importante. Enrique, vos tenés que hacer el año que viene un módulo solo para ti. Módulo Enrique de Vicente. Vamos a ver. China ya económicamente ha superado a Estados Unidos como potencia. Pero al mismo tiempo tienen una crisis económica que no se tienen de pie. Esa crisis había empezado ya a manifestarse antes de esa cosa rara que ocurrió y a la que le dedicamos un programa de cuarto milenio. Cosa rara porque estalló una fábrica química, hombre, pero dejó un socavón, un cráter de medio kilómetro de ancho, de 30 metros de profundidad. Bien, lo curioso es que al día siguiente hubo una explosión en Estados Unidos. Al día siguiente, eso lo contamos en el programa. Al día siguiente, otra en China. Al día siguiente, en una base americana en Japón. Es decir, es el juego del ping-pong, pero no como lo hacían Nixon con Chu Enlai, no, sino con ping-pong, sino aquí. Yo te lanzo un ataque, tú me lanzas un ataque. Así, en ese plan. Indudablemente, China es un enemigo a abatir. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema que hay es que el sistema no es algo externo, sino que es algo que llevamos incorporado aquí. Es la metaprogramación. No debemos engañarnos. Cuando yo hablo del sistema, hablo siempre de eso. El sistema es aquello que nos hace juzgar a ese señor que vemos en la televisión. Ese es un facha. Ese es un rojo. Un señor que no conocemos de nada y que no sabemos. Ese es un... Bueno, no iba a decir una palabra gorda. O mira qué bien me cae ese que... Dice tal cosa, tal. No, no dice lo que tú estás diciendo. Tú estás proyectando en él, para bien o para mal. Es la programación. Esa programación hace que no importa cuántas revoluciones hagamos, todas las revoluciones conducen a mayor grado de esclavitud, comenzando por la mayor revolución que ha habido, al menos para mí como cristiano y como occidental en la historia, que fue la revolución de Jesús el Cristo, que vino a abrir una puerta, vino a abrir una brecha en este mundo de tinieblas, en este mundo, como decían los cristianos gnósticos, que era propiedad de los arcontes y de los eones. A abrir una puerta a la liberación. Yo soy la puerta, sí. Pero pronto hubo otros que se encargaron de cerrar la puerta. Lo mismo ha ocurrido en todas las revoluciones, sin excepción. En la primera gran revolución política, la gloriosa Revolución Americana, fue hecha por un puñado de iniciados para crear ahí
realmente a una nueva era, a un nuevo mundo, fue traicionada desde el principio. O sea, ya en la primera presidencia hubo, en el año 1800, hubo una conspiración que se extendió y que condujo a la guerra civil, en la que quienes llevaron a la guerra civil, la orden del Círculo Dorado, que era una sociedad secreta precursora del Ku Klux Klan, querían crear un gran imperio esclavista, el Círculo Dorado, con capital en Cuba y que abarcara todo el sur de América, parte de los estados de Norteamérica y el sur. Es decir, siempre ha habido esa pugna en la Revolución Rusa, lo mismo, no me voy a extender, pero ciertamente eso ocurre siempre, sin excepción. Perdón, que me dice Laura que pase. Perdone, porque yo me extiendo en cada tema, pero en síntesis, perdón, en China, digo que me había ido con el tema paranormal, los chinos indudablemente esto lo tienen que tener en secreto hace mucho tiempo. Os recuerdo que en el año 90 había multitud de maestros en Qigong, o Qigong, y los maestros en Qigong, algunos de ellos, como uno que quería haber incluido aquí pero no he podido, a través de sus manos, yo he trabajado con varios de ellos, conozco, es capaz de emitir el chi, una energía, de tal forma que, como se ha estudiado en el Instituto, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en una universidad americana, desviar rayos láser con su chi. Capaz de paralizar seres vivos a distancia. Capaz de llenar un estadio con el chi. Es decir, todo eso han tenido que seguirlo desarrollando. El movimiento del Qigong era potentísimo en China. ¿Cómo se cortó de lleno? Se cortó a raíz de que Falun Gong, que era una de las sectas creadas por un maestro de Qigong, se convirtió en un movimiento más numeroso que el Partido Comunista y empezó a atacar, empezó a ser una amenaza. Y ahí decapitaron a todos los maestros de Qigong, pero pasaron muchos a trabajar para ellos. El nivel de avance que pueden tener los chinos, sin duda, es superior al de los americanos y al de los rusos. Yo diría que después de los chinos, los japoneses. Otra pregunta. Sí. Enrique, soy Gesma. Una pregunta. Desde aproximadamente 1880 hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ocultismo estaba muy en auge. Pero debido a que no teníamos la tecnología que tenemos ahora, pues no todo el mundo estaba al tanto. En 1950 en Estados Unidos se diseñó el primer libro, bueno, o la segunda revisión de psiquiatría, que luego se extendió por toda Europa. ¿Tú crees que puede existir una tercera guerra mental debido a la posible existencia de seres extraterrestres? ¿Puede venir el No, yo ya te digo, no. O sea, me dices que creo, no, te digo, no. Yo creo que indudablemente en todas las guerras ha habido una intervención, pero mínima. La gran guerra mental es por lo que no me he extendido con los poderes psíquicos. Los poderes psíquicos, por ejemplo, en la guerra del Golfo, se trataron de utilizar primero en la primera guerra del Golfo, en la operación Tormenta del Desierto. El periódico Babel dijo que habían intentado provocar un coágulo a través de medios parapsicológicos en la mente de Saddam. No, realmente lo que habían intentado los que antes formaban parte de la unidad de visión remota de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, era leer las intenciones de Saddam Hussein. En la segunda, una militar de alto rango pidió la ayuda de los visionadores remotos, que ya eran empresa privada, para localizar las armas de destrucción masiva. Pero como lo había hecho sin autorización de sus superiores, estos, cuando se enteraron, la destituyeron. Pero no, en síntesis no. Última pregunta. Sí, Enrique, buenas tardes. Un placer, como siempre, escucharte. Hemos hablado mucho a lo mejor de los problemas o las disfunciones, ¿no?, que tenemos alrededor en distintas organizaciones, organismos, etc. Y yo me sigo costando creer que en este ajedrez planetario, ¿no?, del que hablamos, no hay algo que podamos salvar. Mi pregunta es, si tú tuvieras que elegir, no lo sé, puede ser una organización, un organismo, yo pienso en la ONU, pienso en organizaciones más a pequeña escala, que podríamos rescatar, sobre la que reconstruirnos, o no, a lo mejor, o reagruparnos, más allá de esa lucha que decías tú,
que tiene que ser interna, pero yo no sé si ahí fuera todo está tan contaminado, todo está tan envenenado, todo es un efecto dominó. Me cuesta creer esto, ¿no? ¿Hay algo que podríamos rescatar? ¿O alguien, quizá? Bueno, sí, yo te respondo. ¿Organizaciones? No. O sea, me preguntas, yo no voy a poner la mano. Me hablas de la ONU. La ONU fue creada por un alto iniciado que recibió el premio Nobel por ello, alguien que respondía a los deseos de los maestros, que fue el secretario de Estado de Estados Unidos durante toda la guerra, el que más tiempo ha sido secretario de Estado en la historia, más tiempo senador, más tiempo congresista. Él creó la ONU porque, como su presidente Roosevelt y su vicepresidente, el gran Henry Wallace, eran iniciados y, ante todo, trataban de devolver, de poner una nueva era en Estados Unidos. Bien, los dos primeros presidentes que tuvo la ONU, que fueron Utan y Dag, es un nombre bastante complicado en nórdico, eran seres espirituales, tremendamente espirituales. Pero, pese a ellos, la corrupción ya estaba. A uno de ellos, a Dag, le costó la vida porque iba en avión. Dag era un hombre muy espiritual y Utant, un gran meditador, meditaba todos los días. Hay, de hecho, una sala de meditación dentro de la ONU. Pero la ONU es un nido de corrupción, como todo. ¿Por qué? Porque las instituciones se corrompen todas. ¿Hablas de los seres humanos? Sí, yo he dicho hace muchísimo tiempo que la gente que critica y tal, que en las élites hay gente noble, hay gente con ganas realmente de ayudar a la Tierra. El asunto es que a veces son manipulados, pero lo hay. Yo en los individuos creo totalmente, creo absolutamente, creo que hay muchísimo que salvar. Pero no te voy a hablar de un individuo concreto y de una organización. Organizaciones de verdad, yo no veo ninguna que no acabe siendo corrompida. Te respondo con un cuento que contaba Krishnamurti. Decía, un diablo le dice al jefe de los diablos, mira, ese hombre ha encontrado un trozo de la verdad. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, ya verás que pronto tarda en organizarla, que poco tarda en organizarla. Gracias.